Si el trío Matamoros hubiera sobrevivido hasta nuestros días, su presencia en Cienfuegos sería noticia de primera plana. Pero hace más de 80 años atrás, cuando la agrupación oriental comenzaba a recorrer el camino que los llevaría a un reconocimiento mundial, su visita a la ciudad fue tema de página interior en la prensa de la época. No obstante, Miguel, Ciro y Cueto ya eran lo suficientemente conocidos en los escenarios cubanos como para que su debut en Cienfuegos no tuviera un tratamiento destacado. 3 días antes de la fecha prevista para la presentación del trío en el Cine Prado, ya se le promocionaba como un acontecimiento. Y tal como era de esperar, la realidad superó todas las expectativas, al punto de que las 3 funciones programadas se convirtieron en 4, debido al éxito de taquilla que abarrotó las capacidades del cine y los bolsillos de los empresarios. La prensa, por su parte, fue pródiga en epítetos para los artistas en las sucesivas reseñas que publicó sobre el espectáculo. Embajadores orientales de la música nacional, el alma de Oriente hecha música, heraldos orientales del auténtico son, bolero y guaracha, fueron entre otras algunas de las definiciones con que se premió a los músicos. Si usted siente como cubano, óigalos, concluía entusiasmado uno de los comentarios. Tampoco faltaron referencias a algunas de las canciones popularizadas por el trío como Son de la Loma, Frutos del Caney y El que siembra su maíz. Sin sospechar entonces que trascenderían, junto a otras composiciones del grupo, como piezas emblemáticas de la música popular cubana. Como detalle curioso, cabría añadir que la presentación de Los Matamoros estaba precedida cada día por la exhibición de una película, según la costumbre de la época y las exigencias del mercado. Finalizada la presentación del trío, cesó el acompañamiento mediático que tuvo su paso por Cienfuegos. Al día siguiente de la última función del grupo, el Cine Prado anunciaba la película del momento en una rutina comercial ajena a la importancia de un hecho que solo la historia pudo reivindicar.